Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a su canal de nuevo. Bueno, pues el video de hoy lo voy a dedicar sobre mis bolsas favoritas. Y bueno, vamos a empezar con esta, que es un moñito. Es pequeña, es muy linda. Color negra. Viene con esta cadena. Y por dentro viene así, en este compartimento pequeño aquí para poner como el celular y cosas así. Es pequeña, solo para salir a cenar y poner el celular, alguna que otra cosita y vamos. Esta es una de las tantas que me gustan. Esta la compré en H&M hace como 2 meses o 3 meses, algo así. Se me hace muy linda. Y bueno, esta es la segunda. Es de Choose Fab. Me encantó, la verdad, chicas. Me fascinó este detalle de los estoperoles. Me encantó. Aquí viene súper amplia. Atrás trae esta bolsita como para el celular. Viene también con esta, no sé cómo, ay, no sé cómo se dice esto. Largo, la verdad. Y por dentro viene bien amplia. Trae este compartimento aquí, esta bolsita. Y acá trae esta también. Trae dos más. Está muy, muy amplia. La verdad, a mí me encanta. Es esta. Y bueno, esta otra. Café. Tiene sus bolsitas aquí. Se me hace muy padre, bien práctica, la verdad. Muy, muy, muy práctica. Viene con este cinturón también, que se hace más largo, más corto. Estas ahorita están súper de moda. Esta la compré en Payless ya ratito, no sé cuánto, pero también tiene sus bolsitas por acá. Ay, traigo aquí unos papeles. Por dentro viene así café, muy, muy linda. Muy, muy linda. Le cabe muchísimo uno que es mamá y cargas, que los snacks y cosas así. Así que bien cómoda. Y bueno, esta otra. Déjenme acomodarla. Esta también la agarré en Choose Fab. Viene así. Se cierra así. Está bien, bien linda. Bien bonita. Por detrás el color está bien padre. Miren, chicas, la textura de la bolsa. Lo único que no me gusta de esta bolsa es que hay que estar haciendo esto para abrirla. Y a veces que traigo a mi niño ando así y no me gusta que esto se vea todo así, todo como descuidado y tengo que estar cerrando y abriendo y todo eso. Eso es lo único que no me gusta mucho de esta bolsa, pero de ahí en fuera me gusta mucho. Viene negra por dentro, también viene bien amplia y muy, muy linda. Fáciles para limpiar y todo eso. Y bueno, esta es muy especial para mí porque me la regaló mi hermano. Es muy especial y sí es una de mis favoritas. Es esta. Ay, chicas, a mí esta bolsa me fascina. Con todas estas cosas. Aquí también. Su bolsita por detrás. Viene así por dentro. Viene con este. Con esto por dentro. De esto viene forrada. Y también trae su bolsa por aquí. Y otras por este otro lado, como siempre, como para el celular y cosillas así. Bien amplia, bien linda. Todos estos diseños, ah, me encantan. Ya a la hora que le echas cosas, de por sí es un poquito pesada. Y ya a la hora que le pones cosas y tus cosas que tienes que llevar y eso, se hace muy pesada, pero no importa. A mí esta bolsa me fascina. Pues tiene algo especial para mí porque me lo regaló. Me lo regaló él. Y bueno, esta es la última y la que hasta el momento estoy usando.
es esta de Juice Fab también. Se parece mucho a la a esta que les había enseñado el color, a esta otra. Pero lo que pasó con esta bolsa cuando la agarré, yo en el internet se veía bien amarilla, como amarilla fosforescente, como los colores que ahorita se están usando, como el neón y todo eso, el amarillo neón y todo eso. Y yo dije, ay, wow, una amarilla, voy a tener una amarilla y todo eso. Así que cuando me llegó dije, ah, este no es el color que yo esperaba. Pero bueno, de todos modos me gustó mucho, así que decidí quedarme con ella. Trae un espejito por aquí, no le he quitado la cosita aquí para que no se me raye. Dice mi marido que se ve como que si está sucio, dice quítale eso, pero no se lo quiero quitar. Viene así, se abre así, trae su cierre y así viene por dentro. Muy muy linda, también de Juice Fab. Me encanta este diseño de aquí de al lado. Como esto, el negro le da un ¡pim! Me encanta, me encanta, me encanta. Y la cosa que también me gustó de esta bolsa es que viene con esta, que es para alzarla, porque a veces sí duramos ratito en no usar nuestras bolsas y se nos llenan de polvito y cosas así, así que con este se ve perfectamente bien la bolsa, el color y todo eso, y no la protege. Entonces también me gustó mucho por eso. Y bueno, chicas, eso es todo. Espero que les hayan gustado mi bolsa. No olviden suscribirse, y si ya lo hicieron, mil gracias, como siempre. No olviden, si les gustó este video, no olviden darle un like. Y bueno, chicas, estoy acomodando mi página de Facebook. Por fin la voy a tener, para poderles enseñar qué hago o que me he puesto, porque a veces no puedo hacer el video y eso, para enseñarles mi outfits. Así que estoy muy emocionada, tal vez ya para el próximo video ya lo tenga listo, así que pendientes. Y bueno, chicas, eso es todo, cuídense mucho,